Bienvenidos chicos y chicas de YouTube a un nuevo vídeo de Sword Art Online, Sao Hollow Realization, continuamos, estamos con Lifa, estamos en donde lo dejamos el otro día y hoy vamos pues a hacer todos los eventos. Bueno, es de noche, así que vamos a darle un poquito de calor a Lifa, como ya sabéis, y a descansar, hacer de día y hacer todas las cositas que hay que hacer. Ahora los ojitos también. Ahora la chuchamos en la siguiente. Ahora me estoy intentando ligar a mi hermana, a Lifa, a mi prima hermana. Pero vamos, esto ya sabéis que lleva su tiempecico. Aunque ahora con el nuevo parche, como ya sabéis, lo han mejorado para que sea algo más sencillo. Pero todavía sigue costando, ¿no? Pero bueno. Entre esto y las instrucciones de combate, debería ir la cosa bien para tenerlo más pronto que tarde. Pero bueno, ya tenemos a tres chicas abducidas con el poder de Kirito en el amor. Y bueno, poco a poco, pues iremos también convenciendo a Lifa, ¿no? De tener esas escenas todavía de cama que creo que hacen falta para el trofeo de la biblioteca esta de la galería, no sé el nombre. Y bueno, pues poco a poco irlas completando. Soy rango 3 con ella de amistad, por eso solo me ha dado más 32. Pero bueno, de todas formas, todavía no he descubierto una manera buena de. Bueno, ya somos muy amigos. Estaba en amigo simple, pero ahora ha subido justo en esta conversación a muy amigo. Y bueno, pues ya me va quedando menos con ella, pero va a costar, ¿eh? Va a costar. Va a costar terminarlo todo. Dadme un segundito, chicos. Vamos al lío. Lista de eventos. Vale, tenemos los cuatro eventos. Ya sabéis, de noche se habían cancelado dos eventos. Por eso es importante tener en cuenta el día y la noche, ¿no? Para el tema de los eventos. Es más fácil hacerlo todo durante el día, yo creo, ¿eh? Así que venga, vamos al lío a ver por dónde empezamos. Podemos hacer cualquiera de los cuatro. De hecho, vamos a hacer los cuatro. Y a ver cuál es el primero que se nos cruza. Por ejemplo, el tablón de anuncios era uno, sobre todo para recoger objetos y para dejar. Va a hacer la guerra. Sí, tenemos que dejar todo esto. Así que venga, vamos a ir dejando las mil y una misiones. Vamos, vamos. Y vamos a aceptar las otras mil y una misiones. Mira, 800 a 800 cool. Poco a poco llegaremos al millón sin mucho problema. Venga, vamos a ir dando la caña. Y a ver, aquí tenemos esta. Y esta y esta. Lo voy a coger todas. Todo entregado, todo pelado. Bueno, y vemos mucha gente. Que es para entregarle todavía cosas. Domo. Mira, coger y entregar. Vale, hasta luego. Vamos a por otro. Tú mismo. Domo. Coger. Y este no entregar porque no tenemos. Vamos a por otro. Coger Domo. y entregar. Ojalá todos fueran de colmillo de bestia, que tengo colmillo de bestia para dar y regalar a todo el mundo, madre mía. Venga, vamos a con esta también, con fan. Esta no tenemos para entregarle, ya la tendremos. Vale, por ahí veo otro. Cada vez la ciudad está más llena de interrogantes
y de flechitas de ¿Dónde? verificación, ¿no? De estas de sí. Estas para entregar. Vale. Bueno, de momento no veo ninguno. A ver, por ejemplo, esta vez, entonces podremos hablar solas con Filia sobre el resto de la misión. Filia, ya sabemos cómo encontrar a la gente. Filia está ahora mismo en la vista panorámica, o sea que está saliendo por allí. Pues vamos a ver qué hacemos primero. Da igual lo que hagamos, lo vamos a hacer todo, como ya sabéis, y vamos a avanzar un poquito, yo supongo. Es el último día del año, así que posiblemente escuchéis cohetes y de todo. Pero bueno, de momento. Oh, mira, aquí tenemos dos que quieren también mis atenciones. Como ya sabéis, hay que hacer 100 amigos. Es un poco coñazo, pero es lo que hay. No me han mandado, por cierto. ¿No me han dicho que tengo mensajes de amigos? Ah, claro que sí. Uno que se llama jugador. Ya que se le acabaron las ideas a la gente. Bueno, tenemos 91 amigos, ¿eh? Vale, me ha salvado, gracias. Reika. A ver, por aquí tenemos a Tororo. Gracias por la ayuda, me has ayudado un montón. Jaeka, gracias por ayudarme. A ti por venir. Bueno, estas son gente, sobre todo nueva. Me ha salvado de nuevo. A ver, por ahí he visto que se iba una. Que lo mismo ya se ha pirado. No te rayas, quita. Vale. Te pillé, aunque todavía no tengo para hacerte la misión. Bueno, pues, vamos a ver. A ver, a mí me han dicho que Filia está por aquí. Aunque lo mismo, he tardado tanto y se me ha cambiado ya de mapa. A ver. Amigos. Sigue estando en la vista panorámica, Filia. Mira, es esta. Y no he hablado con Filia. Habla a solas con Filia. Ah, a solas. Perdón usted. Nos tenemos que separar. Nos tenemos que separar o si no, Filia no nos hace caso. Ya, son cosas que, bueno, es que la tenía para subir su un poquito su amistad, pero Kirito, ¿qué pasa, Filia? ¿A tiempo para qué? Ah, pero si estaba Lifa conmigo, me has hecho echarla. Anda, que. Vale, quiero atacar a un grupo de monstruos a la vez. Pues me parece genial, vamos a ello. Hola, Lifa, ¿cuánto tiempo sin verte? Te tenía aquí al lado, siento haberte hecho esperar. Es que primero me he ido de Kirito y luego he vuelto, ¿sabes? Son cosas que. Sí, hija, sí, estaba a tu lado, ya no te acuerdas, eso suele pasar. Vale, bueno, pero sin presión, ¿eh? Let's go. Venga. Ah, bueno. Zaka. El flanco descubierto. Zaka. Otro monstruo menos. Ah, por otro. Es como una bailarina, ¿eh? ¿Cómo te gusta a ti, eh? Saca a reducir su talento. Esto es su Lifa, siempre habla de ti. Su Gito. Uy, aquí veo una relación más estrecha de lo que parece. Que le gusta mucho entrenar contigo al Kendo y a la Grima y a todo lo que tú quieras. Venga, bueno, lo siguiente no tenemos monstruos. Pues todo para ti. A por ello. Parece que Filia está disfrutando. Tres lotes, buen trabajo, Lifa. Pues a por el siguiente grupo de monstruos. Claro, está mejor haciendo mujer. Progresas adecuadamente. Arigato. Esa postura de brazo. Madre mía. Muy bien, venga, más monstruos. A seguir entrenando. Ahí vamos. Uy, parece que tiene problemas. Sí, está en problemas. ¿Qué te pasa? ¿40? La Virgen. ¡Corre! Nos vienen 40.
La verdad que sí va a ser complicado. ¿Hacia el acantilado? Sí. Vamos por el acantilado. Ahora, ya voy. Zasca, zasca, zasca. Parece que han esquivado el ataque de los... Uf, por fin. Me acabo con escalada. No tiene mucho sentido, pero bueno. Estáis echando brazos y piernas. ¿Cuántos juntos? Una puchulea, pero sí, lo mejor quiteando. ¿No? Sí, sí, ya veo. Recuerda que no tienes ala y te puedes pegar unos tíos del copón. Adiós, Lifa. Hostia, mira cómo se ha quedado Lifa. Te tengo, joder, qué vistas, ¿eh? Filia, ¿estás bien? Pero ayúdame. Tienes mi ropa bien sujeta. Mis están apretadas, claro. Normal. Vamos, ya te subo, no mires. Lo vas a ver todo. Dame la mano, no voy a dejar que te caigas. Pero me da mucha vergüenza. Hostia, estas escenas siempre del Sao. La que se lía aquí, madre mía. Muchas gracias a todos. Sí, te has rescatado, o sea, imagínate. En la zona Wolfie, exactamente. Aunque bueno, eso lo diría liberar. Eso lo explica, ahora entiendo por qué Filia tiene la gana de llevar, pero para compensar un poquito. Para compensar un poquito todo lo que hicimos por ella. Bueno, avanzamos más con la relación de Filia. Por un lado, buscar datos en el tablón a solas. Buscar en el sendero y descansar en la cafetería del mirador. El día que estamos en el mirador, luego vamos al tablón. Se aproxima algo corriendo. Que vendrá por nosotros ahora. ¡Yabbe! ¿Qué te pasa ahí, Gil? ¡Oh! ¡Kirito! ¡Warei ga! ¡Ima wa torikumi! ¿Estás bien? ¡Masado! ¡Jizu wa ima! ¡Jikan seigen tsuki quest no tochi! ¡Ah, dando paquetes el solo de una misión pa' otra de un lado! ¡Sonde! ¡Tera wa kede! ¡Jana! ¡Te echo la mano, hombre! ¡Mateo, Egil! ¡Oh! ¡Kono dogo! ¡Claro! ¡Pasamos unos cuantos paquetes y nos llevamos si te ayudo! ¡Soka! Trin, venga, te paso. No hay paquete. No, hombre. Bueno, este es para Archer. Yo me encargo. Echando una mano ahí a Gil. Pues ese era el último. Kirito, nada, hombre. No te haga falta. NPC ni hokoku wa. Bueno, pues ya está. ¿Qué clase de misión? Era solo, no paraban de hablarme de cosas que hay para que vigilar si quieres abrir una tienda. Ah, vale, que quiere conseguir el reconocimiento del gremio de mercaderes. Claro, menos el precio. Mira, qué listo. Planeas abrir también una tienda como Lisbeth. ¿Cómo hacerlo? Estoy preocupado, pero... O sea que igual Apre en Sao, en vez de Apre, no lo han juntado ahí. Apre, una tienda de reputación. Sí, había una en Sao y otra en Alo. Ofrecía un precio malísimo a cambio de un objeto usado. Sí, había quien se le caían las lágrimas. No, hombre, ya, pero... Estaba de broma. Pero a mí me lo vende barato. O sea, no... Porque Egil era... En el mundo de SEO,
Sí, la verdad es que eso es un mercado muy generoso, Eiji. Claro, buen tiro en el fondo, Eiji. Nos vemos, Eiji. Te he echado una mano con las... con las tiendas. ¿Y ahora qué? Ahora buscar en el tablón y en el sendero Fulton. Vamos a ir primero al tablón, que lo tenemos aquí en la ciudad, y luego vamos al sendero Fulton. Este donde esté, que ni me acuerdo dónde está el sendero Fulton, pero bueno. Vale, tenemos más mensajes. Que tenemos a 91 amigos ya. Madre mía, yo quiero tener 1 millón de amigos. 91 amigos que realmente no son amigos, son conocidos, la mayoría. Cuando tengamos a 100 amigos, invito yo, la de Filia. Mira qué carita ha puesto. Una cara de... no puedo defraudar a Lifa. Y Lifa que a animar. Tenemos a mi lado animando. Tenemos a mi lado animando. Lo cambia todo. Prometo esforzarme, no defraudaros. Lo bueno es que la tengo muy amigo. Por ahí hay un... no, hay una rama. No puedo perder a la gente. Que tengo que hacer 100. Y no puedo dejar que se me escapen. 100 amigos, madre mía. Te podía haber puesto 10. Como mucho. ¿Para qué es 100? Si no vas a hablar ni con la mitad. Pero bueno, como también hay que sacar el millón de cool, pues a 800, pues se van haciendo cositas, pero joder. Qué locura, ¿no? Mira, vamos a venir solo al tablón de anuncios. Para que salte la tercera. ¿Qué pasa, Sílica? ¿Qué hago por vosotras? Las cosas de la ilusión. Bueno, ni puñeta idea. Hombre, eso suena sospechoso. ¿Ciertas personas? Bueno, ahora que lo dices. Esta portada de tener una cita con Kirito. Vale. Sin tener que ir a las cuevas ha cumplido su deseo. Esta, claramente quería pasar un tiempo con Kirito. Pero si son las mismas cuevas como vine muchas veces. Vamos para adentro a ver qué hay. ¿Todo bien, Sílica? Como si chiquitita. Pues aquí acaba la cueva, según el mapa. Pues ya sabes lo que hay que hacer. A abrirlo. Una amatista fascinante. Pero no debería haber mucho. En comparación, igual la gente con poco pulso sueña con esto, pero... ¿Qué pasa? Ah, ostión. Sílica siempre por el suelo. Es como si tuviera algo sobre el hombro. Algo que le pese. ¿Cómo? Pero, ya que estaba, ya que pasaba. ¿Pero quieres que te mire? Que le ha crecido el pecho, pero qué cojones. ¿Una trampa que afecta al avatar? ¿Cómo la va a poner? Vale. No entiendo por qué te alegra de lo de la trampa. Bueno, igual se, uno de esos se cumple. Ah, que ella quiere tener más pecho. Que la cueva cumplía los sueños de ciertas personas. Y claro, es posible que las chicas con pecho normal sueñen con tener mucho. Ahora se cae Kirito. A ver, los pies raros, a ver si te has soñado con tener más. Son enormes, ¿no? Ahora son los pies los de este ha crecido los pies. Los pies, ya me entendéis, ¿no? Lo que más encima. Yo estaría deseando tener pies grandes, ¿no? Es absurdo. ¿Quién más desea eso? Y no ha sido el pie, pero bueno, no va a poner el otro. Qué raro. Vámonos de aquí. Pero bueno, ¿no nos pones imágenes de Sílica con el avatar cambiado? No puede pasar ni... hace unos minutos todo era fácil. A ver si habéis encontrado. El pecho se me atasca, no puedo pasar. No puedo dejar de sonreír, está feliz por tener unos pechotes. Lista, vamos. Te apuestas el pecho.
Esto se está poniendo muy raro. Como estrella le debe costar. A alguien como estrella le debe costar pasar por túneles así, porque estrella tiene uno. Tiene unos pechazos. A por el monstruo. No puedo manejar mi espada corta, claro, no puedo. ¡Zaka! ¡Shiriga, no! ¿Cómo sobrevivir a gente con mucho pecho, hombre? Pues echándole pechonalidad al asunto. Bueno, tú defiéndeme, que yo... Gana para el suelo, claro. Está bien. O sea, se ha tropezado con los pedazos de pies que tiene. ¿Y qué hacemos ahora? Estamos jodidos. Espina, que se va a convertir en un dragonazo. ¿Y Pina crezca también? Menos mal que esta Pina va a cubrirnos. La trampa que te hace más grande. ¡Qué horror de mamarra! Oh, voy a cortar el pecho normal. Es que claro, no se iban a gastar el dinero en ponerle más, ¿sabes? Que yo creo que... será un alivio, supongo. No, no le ha hecho gracia. Cortar ya es normal, o sea, mis pies también vuelven a ser normales. A mí me gusta mis pies como están. A ella no le hace mucha gracia. No podía luchar, ni más apreciar el estrecho. Todo era un rollo. Pero bueno, espero que esté bien. Esta es la historia de los pechos. Una historia muy... con mucha pechonalidad. Bueno, son las mis historias que tiene este juego. O sea que... cosas raras de ayer y de hoy. A ver, evento. Busca en el sendero Fuldum. A ver, vamos al mapa, sendero Fuldum. El sendero Fuldum creo que es aquí, ¿no? Hay que ir para allá, aunque tengamos lo de la zona aquella. Vale, vamos a ver. Mapa. Tendríamos que ir básicamente a la parte de abajo, ¿no? Lista de eventos. Busca en el sendero Fuldum. Pero no tengo ninguna de esta de canción, ¿no? Ah, por cierto. Por arriba el cofre ni lo tengo abierto, creo. O está abierto. Creo que no. Que de arriba no lo tengo ni abierto. Creo que el de arriba ni lo abrí. A ver, vamos a coger y abrir esto. Y a ver, tenía por aquí varias... pociones de velocidad, así que creo que voy a usar alguna. ¿Veis? Tengo aquí de velocidad, poción de velocidad. Así que me voy a dar una. Yes. Y a correr. Así por lo menos nos movemos más rápido, aunque sea un poquito. Que nos va a venir muy bien, yo creo. La misión es buscar aquí. Buscar aquí el no sé qué, pero buscar aquí. Venga, vamos hacia abajo. Además, es que no lo marca el mapa tampoco. O sea que realmente... vamos a por el... a por el monstruo este de la medusa. Los monstruos que en el online tengan el MI son los monstruos infames. Y son los que me van a venir bien para el trofeo. Pero no en el online, claro. ¡Sí!
ver si alguna quiere atacar. Están todas como dormidas. Voy aquí dándole un repaso. Toma ascensión de Nova. Vamos a recoger el cofre. Una daga de media luna. Una cortecica. Y vamos a seguir avanzando porque supongo que tendré que llegar hacia... hacia la cueva. Vamos a parar aquí. Vamos a ver el insecto. Hombre, esto decía, busca en el sendero Fuldum. Y desde luego la marca me la daba aquí, pero buscar el qué. A ver, vamos para abajo. Tenía que haber venido desde el otro lado. Esto para recorrerlo tiene dietera, si no es por la poción esta de velocidad. Es un poco coñazo recorrer esto de punta a punta. Vamos a coger esta de aquí. No sé si el icono es el de la cueva, es que como tiene el icono de... Creo que la cueva va a ser el otro icono. Pero de busca, no sé lo que será. A ver, esta es la mazmorra, que yo creo que es la de la estrella. Claro, esta es la parte de la estrella. Pero buscar el sendero Fuldum, no sé qué es lo que tendremos que buscar. Porque de luego no es la esta, eso sería la... otra visión. Voy a acabar con todo lo que haya acabado aquí. Éxito. Y el de aquí tampoco sé lo que habrá que sacar. Tercer forma de bestia. Voy a dar más mana. Aviso. Monstruo épico en la zona, ¿no? Enemigo del episodio persigue bestias. Vale, los exploradores. Nivel 106. Es un supremo, tío. No creo que sea el supremo precisamente el enemigo. Y más siendo el nivel que somos, no me voy a meter a eso. A ver, quizás sea esta parte de aquí, lo de buscar. Es la senda de la inspiración. Que no sé a qué se referirá con lo de busca. Aquí en medio, a ver, no hay nada especial. Busca en el sendero Fuldum. ¿Pero busca el qué? No sé el qué habrá que buscar. Quizá voy a ir hacia la antorcha. Porque es otra... es lo único que puede, más o menos, ofrecer algo. A ver, me voy a dar otra poción de velocidad, porque sé que tengo unas cuantas en el baúl. Y luego iré a recargarlas. Es que se gastan súper rápido las pociones de velocidad, pero muy, muy rápido.
lámpara, que viene muy bien también para moverse más rápido. En cuanto tenga un millón de cool, miraré a ver dónde se pueden conseguir, porque buah, son una delicia. Voy a mirar el campamento. Si no están por ahí, pues de momento dejaré esta misión en stand-by hasta que sepa qué es lo que hay que buscar. Intentaré tener más información, pero en caso de que lo encuentre, a saber de qué es lo que tenemos que buscar. Si es que ya me he recorrido esto de punta a punta y no hemos encontrado nada. Lo único que hay por aquí es un campamento. No se me ocurra qué es en el campamento lo que hay que buscar o algo. Es que busca. ¿Qué busca? ¿Buscar qué? No tiene nada. Está Roland, Yuki. No tengo ni idea de lo que será. Pero ni idea, vaya. Lo otro sería seguir explorando, así que... A ver... Realmente... Hostia, ¿esto qué es? Prisión de Sodoma. A ver, visto desde fuera... Mapa del mundo... Ah, con el triángulo podéis darle... Mientras tengan enemigos persiguiéndome. ¿Qué enemigo hay persiguiendo? Si no hay nadie. What? What the fuck? A ver. Vale, desde fuera parece ser que sería por este trozo. No sé si viene de la prisión de Sodoma, pero por aquí, quizá por el caminito que sube. O sea, lo que vendría a ser por aquí, ¿no? Quizás tendría que estar lo que buscamos por esta parte. Por esta parte que sube. Pero es que no tiene sentido, porque no he encontrado nada mirando. O sea, busca en el sendero Fuldum, pero busca el qué. Es que no encuentro nada... A ver, mapa. No tiene sentido. Me voy a cargar los dragones también. A ver, algún dragón más. No sé, no tiene sentido. Busca el qué. No sé. No, a ver, mucho sentido no tiene. Y más cuando ya he buscado y he mirado y es que no hay nada. No sé a qué se referirá lo de busca. Más o menos estoy ojeando todo el mapa, pero no encuentro nada. Me falta mirar la parte de la izquierda, pero no sé. Manantial de vida. Otra cortecita. A ver por aquí si hubiera algo especial. Misión cancelada a los exploradores. Bueno, vamos a por estos. Vale, queda alguno más, ¿no? Este. Me los cargo ya todos, pues yo que sé, por mirar un poquito si se activa algo.
cuando matemos todo. Pero parece que no. Voy a mirar lo que pueda haber allí al fondo y poco más. Es que ya he ojeado todo y no sé qué es lo que hay que encontrar. No lo sé. O lo que hay que buscar. Voy a matar a estos conejos también. Vamos a darnos experiencia en la carga de puntos de energía. Vale, dos han caído de golpe. Ya no hay cofre. Vale, pero no. Pero esto me quita la duda de la misión. Vale, sea como fuere, ya vendremos aquí más adelante. Ahora nos vamos a continuar porque aquí no, podemos hacer nada, yo creo. Sendero Fuldum. De momento es como si se hubiera ido la misión. Vamos a volver a la ciudad un momentito. No tengo ningún enemigo persiguiéndome, no sé por qué me vuelve a indicar que no puedo hacer eso. A ver ahora. Vale, pues llévame a la plaza, a la calle, a la calle misma, del mercado. Quiero ver qué pasa cuando volvemos a la ciudad, si sigue estando la misión. Además, quiero recoger un par de cosas del baúl. Y ya de paso, a traer objetos. Está bien. Estoy a los amigos hasta Sílica. Quiero ir también. Muy bien. Pues venga, la cueva. Oh, Sílica quiere volver a la cueva de ilusión para tener más pechonalidad. Yuno, gracias por ayudarme. A ti por venir. Vamos a recoger los ítems del cofre. A ver, vamos a dejar la daga, la espinillera, el sable, esto, la espada, bien, el peto, las botas. Y vamos a intentar llevarnos cosas de velocidad. Me quedan 5 pociones por aquí, Vale, nos vamos a llevar todo el objeto. Tenemos el inventario lleno. Vamos a ver si gastamos. Porque todos los objetos que llevamos de más se nos guarda. Pero mismo tenemos ya con lo que hemos sacado para entregar las misiones. Entonces siempre lo que nos pasa es que se nos acumula el tema. A ver, por aquí no veo nada para entregar. Y por aquí tampoco. Bueno, pues por aquí parece que está esto muy tranquilo. A ver, entonces, el evento sigue sin estar. Buscar en el sendero Fuldum. Bueno, y me queda una misión todavía que es del esqueleto de asalto, eso ya lo sabemos. Quitando eso, no tengo nuevos enemigos por delante en el tablón. Parece que no. Bueno, ni de recoger objetos ya ni te cuento todo lo que hay. He visto uno entregar. Y
informes. Ah, que tengo que buscar a Ram. Mira. Bueno, no, este no es Ram, este es Yamato. Yamato Kao. Yamato Kao. Darle esto. Ala, hasta luego, Lucas. Por arriba hay otro. Ven a mí, no escapes. No, escapó. Me ha huido. Vale, tenemos un mensaje. Qué ganas tengo de quitarme esto de los amigos, tío. Si no fuera por el trofeo de los 100. Bueno, porque aparte los 100k, pero bueno, el dinero dentro de cabe. Oh, por fin una solicitud de amistad. La amistad sí la dejo, porque vamos, lo único que falta es que no me dé la amistad, ¿sabes? Vería algo. Vale, ya tenemos otro amiguito más. Para formar esos 100 nos tiene que venir muy bien. A ver, por ejemplo, tú, Phil. Domo. Este tiene antenas de insecto. Tú, señorina. Esta quiere garras de demonio. ¿Qué no pedís cosas que ya tenga? Vamos a por varona. Vamos a ver, ¿tú qué quieres? Recruit de no sé qué, no sé cuánto. Seguro que ya hay alguno por la ciudad para entregarle, porque está la de esta para informarle a alguien, pero bueno. Como vete a saber dónde estará el que le tengo que entregar las cosas, lo que vamos a hacer es irnos de nuevo. Fijaos, ¿veis? Aquí tenemos todavía la cancioncita, y es que la tenemos aquí en Sendero Fuldum, pero no sé qué es lo que hay que mirar. Es que no sé lo que habrá que ojear en Sendero Fuldum, no tengo ni idea. A ver... Busca en el Sendero Fuldum. Un segundito. Bueno, tendremos que avanzar, yo creo, porque es que me voy a ir para allá y no voy a encontrar nada. Así que vamos a ir a lo que viene siendo la historia principal. A ver, mapa. Y ya volveré. Digo yo. Ya estoy en la cueva, Yermo Cueva. Cueva de Rey, P1. Y no han salido enemigos, no han salido monstruos. Es raro que no tenga ningún encargo de monstruo, estando ya a puntito de llegar a jefe. Nuevo mensaje. A ver. Amigos. Este es del jugador. ¿Nos vemos en la ciudad? Que sí, lo que tú quieras. Rese, me gustaría verte. Esta es conocida también, ¿no? Pues venga, pues nos vemos cuando tú quieras. Seguir mirando. Felicia. Me gustaría verte. Estás conocida todavía, ¿verdad? Pues venga, nos vemos. Reika. Me gustaría verte, claro. Yo también quiero verte. Venga. Kaiser, nos vemos. Claro que nos vemos. Algún día nos veremos. Tororo. También, oímos. Ahora, hasta luego. Cocoa es conocida. Ya le queda poco para ser amiga. Venga, nos vemos. Nicola, conocido. Me gustaría verte. Venga, hasta luego. Vale. Pues de aquí, lo que son misiones, solo nos quedaría el esqueleto de asalto, realmente. Porque... A ver, esqueleto de asalto. ¿Qué hay aquí? Pues... Combate a la izquierda. Cofre a derecha e izquierda. Y salida arriba. Bueno, si vemos algún esqueleto de asalto, le daremos caña. Si no, pues nada. Ojo espantoso, azote.
Estoy casi al 51. Vamos a recoger esto. Esto también para nosotros. Bueno, ya hemos cogido las pociones, ¿no? Vamos a correr un poco más. Puedo gastar hasta 5, que yo sepa. Podría gastar hasta 5. Porque tengo 5 para coger en... en cueva. Así que nos podría venir muy bien. O sea, tengo en el baúl, en el baúl de... del cuarto de Kirito, tengo otras 5 de estas de velocidad, así que... Aquí me parece que no vamos a ver ningún esqueleto. No tiene pinta la cosa. De habilidad, ¿cómo voy, por cierto? 5 nada más. Necesito llegar a 11. Necesito llegar a 11. Venga, vamos a por el bicho. Que no se sienta mal. Ahí estamos. Aquí a ver si puedo coger una cadenita. Cadena, 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 cadena. Eso la tengo que gustar bastante porque se ha puesto muy feliz. Vale, Main Gauche. Coño, una Main Gauche. Eso me recuerda al rock. Una Main Gauche. Ya se me ha acabado la velocidad. O sea, cada vez que entro en combate, la velocidad se va al carajo. Esto es un rollo, entonces. Venga, vamos a tomarnos otra potilla de velocidad. Yes. Si tuviera por aquí más cosas de velocidad. Me voy a tener que comprar de velocidad una pila. Eso lo estoy viendo. De velocidad me voy a comprar una pila. En cuanto tenga el millón de cool y el trofeo, me empezaré a buscar a ver dónde puñetas podré comprar porciones de velocidad. Porque bueno, hace falta. Esto. Vale. Vale, esto está activado. No volvamos a la ciudad todavía. Y a ver, de aquí tenemos para avanzar. Vale, roca con musgo. Mapa. Nos queda la segunda tal y llegar hacia la cueva piso 3. Vale, para ello. Nada, no sé de qué. Ay, mapa no, coño. Que se me olvida ver las misiones. Esqueleto de asalto, este lo vamos a tener que buscar luego fuera de aquí. No creo que esté el esqueleto. La criatura de asalto ya por aquí. Esto lo vamos a tener que buscar en otro mapa. Yo voy pasando a todos los enemigos. Por nivel no.
no va a ser ya. Vamos, nivel gracias al online hemos cogido un montón. Y entonces por nivel no va a ser que nos detengamos aquí. Vale, luego no tenemos ninguna batida de caza. Salvo lo de... el esqueleto de asalto, pero no lo tenemos aquí con nosotros. En este mapa. Por tanto, no me interesa mucho los combates de aquí. Unas perneras. Luego irá por el esqueleto de asalto. Seguramente esté... bueno, ya lo hemos visto más o menos dónde está. Lo que pasa es que farmear tantos es quizá un problema, ¿no? Bueno, sigue avanzando. Quieta. No te excites. Mira cómo nos sigue. Vale, hay un cofre rojo a la derecha. Ese sí creo que voy a ir a por él. Solo por la curiosidad de que... del enemigo. De que contendrá. Vale, pues vamos a dirigirnos hacia el objetivo. Y seguramente al combatir se nos quite la poción, o sea que... bueno, yo... ya sabemos esto cómo va. Ah, bueno. Vale, ahora por el otro. Así de paso la subimos. Y el cofre, un hacha. Vale. ¿Veis cómo se me ha quitado la velocidad? Cada vez que combatimos, la velocidad se va a tomar por saco, tío. Es que lo tengo clarísimo. Y tiene que haber todavía por aquí un enemigo más. En rojo, es un enemigo fuerte. Bueno, el nivel 23. No es que sea tampoco muy fuerte. Vamos a ver nuestros puntos. Vamos a poner. Por saco, bicho. Vale, pues avanzar sería por ahí abajo. Venga, pero sigamos un poquito más. Vamos a estar no mucho más, una media horita. A ver, no sé si me haré el jefe de aquí, de la zona. Ahora aquí viene gente. A ver, piso 3 supongo que es la antecámara al... bueno. O sí. Aquí delante no hay nada más aparte de la continuación de la historia. Si atacamos intentaré dar yo el golpe de gracia. Segundo jefe. ¿Se está la sala del jefe? Parece que sí.
Vale, antes de enfrentarnos, vamos a repasar lo que sabemos. Se llama Grimm el Providente. Su cuerpo es peligroso y tiene dos miembros fantasmas que pueden atacar en sucesión. Ojo con sus ataques de barrido horizontales. Hay un ataque de área de efecto, supongo, retardado, que se produce tras sus golpes. Es muy potente y conviene evitarlo. Primero, destruir los brazos. Los miembros fantasma atacarán a un loco. Puedes destruir los miembros cuando ataquen. Eso lo derribará, permitiendo darle lo débil, la cabeza. Es todo lo que sabemos. ¿Alguna pregunta? Que estoy listo. Pues vamos al lío. ¿Te interesa entonces unirte al asalto? Pues claro. Muchos grupos han tratado de vencerlo, pero ninguno lo ha logrado. Enfrentarse a jefe de zona no es como plantar cara a enemigos normales. Bueno, eso es, creo que es lo que hicieron ya. Vale, ¿qué te parece? Que sí, que sí, que venga. A ver si tengo suerte y doy el último golpe. Ataque completo. Como es la primera vez, quiero ir a por todas. En caso de que no consigáis dar el último golpe, el bonus, sabéis que cuando pase un tiempo se refrescará el jefe y podréis volver a la zona para cargároslo. Pero bueno. Aquí está. El señor de los brazos fantasmales. Vale. Vamos a empezar con el brazo. Todos a por el brazo. A ver. Está a apuntar. Vamos a todos a por el brazo derecho. Vale, vamos ahora a por el brazo izquierdo. Vamos a por el brazo. Vamos a aparecer el brazo izquierdo. Vale, ahora vemos el brazo fantasma. Vale, este brazo tiene que caer. Cuesta apuntarle al brazo. A ver dónde puñeta está el brazo. Te cuesta un montón darle. Bueno, se han hecho aquí en mi pita. Vale, aturdido. Se va a perder la cadena. Hace ya mi pupa. Me queda una barra. Bueno, por ahí ya vamos subiendo. Esto es un caos. Vale, vamos a ir teniendo cuidado ya. Ahora se pone más...
misterioso. Vale, cuidado ahora, intentar darle el último golpe. Vale, ahora mucho cuidado. Todo el mundo atrás. Todo el mundo atrás. Todo el mundo atrás. Todo el mundo atrás. He sido mío, creo. Sí, Green el Providente. Aunque no sé si ha sido mío, pero bueno, el trofeo ya está. Green el Providente. Y espero que el último golpe haya sido mío, aunque le he dicho todas atrás. Sí, Kirito. Último ataque de Kirito. Mandándolo todas atrás. Ya tengo la bonificación del último ataque. El anillo del crepúsculo. Además, unos zapatos de época muy bonitos. Para mí. Has derrotado al jefe de la zona. Si ha desbloqueado una nueva zona, puedes acceder a ella con el portal de teletransporte de la ciudad. Perfecto. Ahora podremos pasar a la siguiente zona. Muy bien, volvamos a la ciudad a prepararnos para explorar la nueva zona. Bueno, por fin, este sí es la primera vez que hago el último bonificación de ataque, aunque ya lo repetí el primer jefe también, así que deberíamos tener los dos primeros jefes con la bonificación. No deberíamos tener problema en ese sentido para el trofeo. Y bueno, pues tengo mucha ganas de explorar la zona nueva. Debería poder usar el portal para llegar hasta allí. Perfecto, vamos a ver si meto algo por aquí. Va a ser que no. El equipo ya lo tengo entero, ¿no? Vale, de consumir, de velocidad voy a coger las dos. Puedo usar hasta tres más. O sea que está bien tener esa información. Y en equipo. Estos zapatos son de 19. No sé yo cómo tengo yo los zapatos. Creo que son 24, o sea que mal. Y el anillo, destreza 2. El anillo, fuerza 3. Uf, me interesa más lo que llevo, la verdad. No me ha gustado mucho la recompensa del jefe en cuanto a... A ver, eventos. Pues explorar la zona nueva sería la misión principal. Pero nosotros no lo vamos a hacer, vamos a hacer otra cosa mejor todavía. Vamos a ver los mensajes. Vamos a hacer una cosa mejor. Me gustaría verte. De momento lo que es ir a la zona nueva no vamos a ir. Vamos a hacer una cosa mejor todavía. Y es salir. Hola, Premier. Hey, ¿qué hay, troncos? Pues no tenía ningún plan. Bueno, quería ir a la zona nueva, pero... Sí, correcto. ¿Qué ocurre a esta mujer? ¿Quieres ir a alguna parte? Si insistes. Ha funcionado. No habrá aprendido ese truco de jugar con... Con mi mente. Pues sí, vamos a dar una vuelta. Estamos unidos, ¿eh? Es como parte de la familia, ¿no? Solo decir que, pues eso, como uno más. Bueno, yo no sé por dónde va esta conversación, pero sí, vale, está muy bien estar todos unidos, incluso Premia. ¿Qué? Vamos a dar una vuelta por el campo, ¿no? ¿O qué?
¿Te apuntas, Premier? Sí. Usa la técnica de... de que sea cosa tuya, ¿no? Es muy rara esta Premier. Anda, mira, al parecer hay una zona al suroeste, al sureste del pantano que está conectada con la misión de Premier. Vamos a ver, vamos adelante, pero Premier, y tú seguirnos de cerca, ¿vale? Muy bien. Deberíamos ir a la puerta de teletransporte cuando tengamos todo listo y a punto. Pues entonces ha cambiado el evento, porque dirígete a la plaza y sigue con la misión de Premier. Ostras, Pedrín, más misiones. Esto es el cuento de nunca acabar, ¿no? Misiones, 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 misiones. Vamos, que nos vamos, más misiones. Pim, pam, uno, otro, otra, una, madre mía. Y esto no se acaba nunca. Bueno, da igual, ambas las puedo completar. Oye, de 800 en 800 ya tengo casi 200.000, o sea que... no está mal. Mira, tengo algo para ti también, corteza. Ahí ya vas. Un poco de corteza para ti. Tú, ¿qué necesitas? Tengo para ti lo tuyo también. Cuerno, pues toma cuerno. Para ti también. ¿Quién más? Por aquí he visto un par de misiones más. Tororo. Tú también quieres, pues... a esperar, que de momento no tengo tu recompensa. ¿Y tú? Domo. Domo. Pues toma domo. Otro que quiere corteza. ¿Qué hace con la corteza? ¿La come y de coño? Me cago la virgen. Vale, por allí no veo que haya ninguna pluma levantada. No, así que de momento vamos avanzando con lo que tenemos. Premier se nos viene de la mano, así que vamos a seguir con la aventura de Premier un poquito. Y no mucho lo dejaremos. No tengo intención de avanzar demasiado. O al menos no es mi idea, porque antes quiero probar una cosita en el online. Quiero meterme y a ver si me hacen el segundo jefe, para ver qué sería lo que recibiríamos. Estaría muy bien probar. Vale, esta quiere la solicitud de amistad. Por lo que ya tenemos otra amiguita más para el grupo. A ver, alguien más necesita. Cameron es nuevo. Kelly, Eldred, gracias por la ayuda. Yamato, ya es amigo. ¿No me vamos a decir nada? Pues no, porque como ya eres amigo, pues ya no quiero verte. Y Moon, que también quiere ser mi amiga. Perfecto. Ya tenemos como unos 20 amigos, más o menos. Bueno, quizá un poco menos. Toma, que tarda ahí. Vamos que nos vamos. A ver, amigos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, creo. 14, 15, 16, 17, unos 18, 17. No sé si habré contado bien, unos 17, 18. Amigos, un plumado. Por lo que estaríamos a puntito de llegar al cuarto. Al cuarto no, a un quinto de los 100 que hacen falta. Uf, todavía queda. Todavía queda. Queda tela por cortar. Pero bastante, además. ¿A quién se le habrá ocurrido la gracia de los 100 amigos? ¿No? Uno que no tenía amigos, seguro. Las cosas siempre suelen ser así. Es que me da miedo hasta mirar en misiones, que tengo que tenerlo más grande. Es que me da miedo hasta mirar todas las misiones que tendremos por coger. Lo bueno es el dinerico, ¿sabes? Así claro que me hago yo mi milloncico bueno, ¿sabes? Pues 118 misiones más o menos tenemos por ahí. Vale, muy bien, vamos a ese sitio que podría estar contado con la misión de Premier. Pues vamos. Ahora tenemos que ir a la zona noreste del pantano. Ah, por ello. Antes de finiquitar la misión, o sea, el día, vamos a terminar con esto para poder tener autonomía el próximo día un poquito, aunque sea. Vale, vas a sonar locura, pero vamos a tener que ir un poco hacia el oeste y luego al sur para llegar al suroeste. Muy bien.
¿Aquí hemos estado alguna vez? No puedes usar esto ahora. ¿A dónde quiere ir? Lista de eventos, busca, continúa la misión de Premier. Estamos en el bosque. ¿Y a dónde quería ir? ¿No quería ir por aquí? Por aquí creo que no es. O sí. Ha recibido un nuevo mensaje. A ver, amigos. De tener 95 ya. Reika me ha salvado de nuevo. Pues vale, pues a ver si quieres ser amiga y no me rayas. A ver, de los amigos no podemos tampoco poner a ninguno. Continúa la misión de Premier. Vale, pero entonces la misión de Premier está en la cuesta. Sí, en la cuesta Lokitayu, ¿no? Creo que hay que pasar por aquí, en el gran bosque. Vale, de aquí estamos buscando el esqueleto de asalto, ¿verdad? Todavía. Bueno, pues si viéramos esqueleto de asalto, estaría bien. Mira, por ejemplo. Por este. Vale, pues uno menos. No me quedan. O sea, no puedo tener muchas más pociones. Pero sí tenemos por ahí algo bueno. Vale, ahora nos vamos a ir hacia la izquierda. A ver, poción de velocidad. Yes. Hala, a correr. Es que quiero terminar rápido tu misión. Y ya que puedo tener hasta 9 y que hemos recogido unas cuantas y tengo en el baúl, pues vamos a ir gastando, ¿no? Por lo menos para pasar estas zonas más rápidas. Ahí en el combate se pierde la poción de velocidad. No sé por qué, pero. Pero si se en combate se gasta la poción de velocidad, no sé realmente si por algún debufo o algo. Vale, vamos a seguir corriendo. Vale, no hay ninguno que sea de asalto. Salto. Vale, a seguir corriendo. Vale, élite de tumba. De tumba, de tumba, de tumba. Y si no son de asalto, yo no quiero saber nada. Si no son de asalto, yo no quiero saber nada. Otro mensajito. Quiero tener un millón de amigos. Qué pesaditos que son la virgen. Oh, mira, esta es Moon, pero es amiga, así que no quiero verte. Vale, la misión de Premier. Hostia, no se supone que estaba aquí. Lo habéis visto en el mapa, ¿no? Ah, bueno, que todavía tenemos que ir a la cuesta. A la cuesta, a la cuesta. Está saliendo arriba. Pues nada, dirección a la cuesta. Que no cuesta nada. Qué sistema es malo. Vale, todo esto vendible, ya veremos a ver qué hacemos con ello. Vale, yo creo que ya pasando esto sí deberíamos tener la misión ya, ¿no?
Sí. ここが。この辺り一帯は千年くらい前、そしてこの神社は昔の地名がつく。つまり、ここは Supervieja。まあ、設定上はな。ここは見えるけど、ここは。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 ここは
Ya parecerá otro sudor, Y si a un monstruo que lo mata no aparece el cursor azul, claro. Bueno, soy un par de ellos que... ¿Os vais a echar a llorar por un PNJ, por un puñado de unos y ceros? なんだよ。いや、そう、あんたたちのやろうとしていることがだから止めよ。ただ俺たちは別に、ラストのベストが。ドロップした相手の。NPCの他に報酬もなく。そう。えそうでしょ。どうするよ。理由はどうあれ。人は多い方がいい。分かった。全了解。リサちゃん側面から。俺とプレミア正面。Venga、フランケア。 Supongo que lo hace la animación. ¿Estás conmigo, Premier? Pues venga. Sí, es una amiga mía. ¡Ah, por él! ¡Ataque conjunto! ¡Ataca! Lo tomamos por culo. Se acabó, bicho. Muy bien hecho. Era un buen bicho, sí. お疲れ様。話の。ちょうど元気。ナイス活躍。はい。ええと。なあ、報酬を渡すよ。さすがに分配されたけど。おお。なるべく。どうにかしてくれてありがとうな。お。うん。大した戦い方だ。また機会があったら一緒。オッケー。よしみんな。 Hala, iros para casa y no sacrificáis a los PNJ, que, hombre, eso queda feo, ¿no? Sí, a ver si no se lo cargan. No hemos hecho ningún enemigo, así que mejor todavía, ¿no? No hemos quedado enemigos, hemos ayudado. Bueno, es que es complicado explicar.俺とプレミアが明日出かけた先で、すごく綺麗な景色を眺めることができるかもしれない。そうした可能性は誰にでもあるものだと。ああ、それを勝手な都合で奪うことは俺はしたくないし。そう、まあ。だから言い争いをしていた。エクサクト。じゃあ、我々はプレミアに戻るだろう。可能性。私にも。さあ、俺たちも戻ろうか。 あれ、決まって戦闘して。はい。VRの研究として開発されたこの y de la gente normal, y no podemos permitir que muera ningún PNJ. Vale, ahora que hemos abierto otra fase, igual damos con más zonas vinculadas a la misión de Premier, así que a seguir avanzando. Seguiremos avanzando un poquito, me llevo una poti de velocidad y nada más. Vale, a ver, voy a mirar a ver si se me han sumado o no. Sigue explorando y buscar en el sendero de Fulgum. No tenemos más eventos, pero bueno, de todas formas, la descubrir la tercera piedra ha estado muy bien. Seguro que tenemos... Ah, no, pues no, son de las principales. Este que quiere verme en la ciudad, como si lo viera. Vale, y Kelly, esta es conocida solamente, vale. Ya tenemos un montón de sobres. Cuando lo dejo en sobres, que son amigos. Lo dejo en amigos solo con el sobre ya para tener una idea. Y poco a poco esto se va llenando. Mira, esta, por ejemplo, que nos gustaría vernos. Ya tengo aquí a tres amigos. No vamos a seguir aumentando su amistad. Tenemos que subir al resto. Que no son pocos, ¿sabes? La Virgen, es que estamos hablando de 100. Es que parece poco, pero...
Esto te lleva un rato. Un rato fino, fino filipino. Esto te lleva bastante rato, ese señor. Lleva un rato curioso. ¡Ya! ¡Hola, Argo! ¡No! ¡Saikin, uwasa ni natte iru mitai ya! ¿Orega uwasa? ¡Nanda! ¿Shiranai no ka? ¡Sinpai NPC o mamori nagara! ¡Named monster o taosta! ¡Sí, hombre! ¡No! ¡Se habla de que somos generosos! ¡Tashkani, kyoryuk shite tatakat! ¡NPC ni omoshiro hanbun de te o das yatsu ga itari! ¡Claro! ¡Se habla mucho de quien maltrata a los pericolas por diversión y ahora se habla de ti y de salvado! ¡NPC o otori ni suru kangae o arata! ¡Dato inda! Eso sería muy bueno, pero también vamos a crearnos. Fama con Génesis. Y tú eres el Génesis, ¿eh? Sí, por ser famoso por ser un camoncete. ¿Quieres un pelea? ¿Seguro? Bueno, se pira, es que tiene miedo. Nanda, sukkari me o tsuke. Mae ni mo hanashita tori, soutou na jitsuryoku. Ah, soeba, aitsu ga tatak, tashika ni sentou nare wa shite ita kedo, argo ga yu. Ah, suena noto algo especial. Dato suruto, nan ni shitemo, uwasa ga taenai no wa jijitsu da. Vale, estaré al loro. Si me dejáis, estaré al loro. O sea, si me dejáis tranquilamente hacer cosas. ¡Lol! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Lol! Yo no puedo hacer todo eso, o sea, me voy a morir de asco. ¿Pero esto qué es, colega? O sea, habla con Estrella, charla con Lee, Filia, Yui, Tiempo, Asuna, Montículo, Sendero, Cafetería... voy a morir... Bueno, pues ya sabéis todo lo que tenemos por delante, ¿no? Vamos a morir, pero de felicidad, yo creo, el próximo día, porque esto va a ser horrible, ¿no? No voy a empezar a hacer todo lo que hay que hacer. Porque vamos, esto es acongojante, acongojantemente acongojante, o sea, no sé ni por dónde empezar. Me va a dar algo con tanta cosa por hacer, pero bueno, seguramente tengamos que ir haciendo poco a poco. Próximo día seguramente asaltemos unas cuantas misiones más, pero uff. Tiene pinta de que nos vamos a pegar una paliza de charla, o sea, nos vamos a pegar unas chácharas. Que va a ser horrible, te lo digo yo. Las chachas van a ser horribles. Esto, vamos, va a traer cola. Madre mía. Me voy a morir del asco. Me voy a morir del ascazo. De todas las conversaciones que vamos a tener que hacer. Buah, y en la plaza con esta, tampoco me deja moverme por la plaza. Vale, se lo digo a los demás. Me he movido ya en sobre una. Nunca había visto tantos lagos y esas cascadas son increíbles. Vale. ¿Qué quedan? ¿Mañanas otra vez? Vamos a echar un vistazo. Estas solo quieren bañarse, lucharse. La fortuna lloverá sobre quienes resistan. O sea, hay que ponerse bajo la cascada. Lo mismo tiene sentido, pero... Eso solo aguantar agua bajo la cascada. Pues eso sí, sin un rollo. Estas quieren meterse en traje, ya verás. Ya se mete el otro. Venga, Klein, tú primero. Bueno, no dura mucho, pero... ¿Qué coño? ¿Qué habrá hecho? Había pensado quitarme todo, claro. Venga, ya, hombre. No, la de desnudarse, hombre.
Hostia, que estaba también. Estrella por estar mojarse. Venga, a todos a mojarnos. Equipo cascada. Equipo mojados. Está fría, ¿no? Qué fría se me está poniendo todo, vamos. En el mundo que pueda compensar ese sufrimiento. Hombre, se va a poner la piel más, más durica. Infierno de frío. Esta ya se cansa. La otra también. La otra pasa. Otro que les abandona. Nunca había deseado tanto darme un baño calentito. Tengo que saber, necesito saber qué recompensa me queda de aquí en la prueba. Al final otra aguanta. Venga, fortuna, venga. Al final se... ¿Qué demonios? ¿Me ha caído algo? ¿Un cubo? Esta es la fortuna que tenía que llevar. Para que te caiga un cubo en la cabeza, pues, vaya cosa. Tiene que ser la caña, pero el mejor escudo del mundo. Pues no. De tu fortuna. Prueba otra vez. No, no, no. Paso de probar otra vez. Pues sí. Muy noble de tu parte. Bueno, por lo menos la lluvia ha sido por todos. Una lluvia caída del cielo mojó nuestro corazón. Y esta zona parece nueva, ¿no? Es la zona nueva quizá, ¿no? Tiene pinta de que es la zona nueva. Y a ver, vamos a coger el primer objeto. Y vamos a volver a la ciudad. Ahora no puedo usar eso. ¿Cómo que no? Quiero volver a la ciudad y dejarlo tranquilamente, que llevo ya una horita y media. A ver, bueno, por lo menos el evento... No, sigue siendo... Madre mía, esto es kilométrico. A ver, estados, amigos, sílica, ha sido duro, Yuki, Klein, qué belleza, y el resto, pues no sé si habrá alguno que quiera, mira, Shamo, que quiere ser mi amigo, ¿no? Ole, ole, otro amiguito más para la colección. Bueno, ya es amigo, ¿no? Sí, no hace falta esperar tampoco. Vale, pues estupendo. Vamos a ir a la posada ya y a dejarlo. Porque nos hemos pegado un buen lote hoy. Y tenemos 80.000 misiones secundarias. Y en cuanto demos un paso, se va a liar la de Dios. Este sí le podemos entregar la misión ya. Al otro no. Al otro no, ¿no? Al otro creo que no, pero... Ya dudo. No. Vale. Pues nada. Mira, esta hasta Asuna... Es que me da miedo hasta acercarme a... Al tablón de misiones, por si... Se lanza cualquier otra cosa. Nada, recoger misiones, eso se me da muy bien. Tener 122 misiones por hacer, vamos... Es una delicia. Ya volveré a por ti, Asuna, el próximo día. Seguiremos con el resto de misiones, pero de momento... Ahora vamos a tener que descansar. Vamos a tener que descansar por hoy. Le hemos dado un buen meneo, un buen tute. Ya toca descansar un poquito. La de cosas que hay que hacer. Dios santo.
Espérate, antes de meterme en la posada, sí quisiera ver a... Antes de entrar, quisiera recoger a... A la hermanita. Porque básicamente es lo que vamos a... Voy a farmear un poquito su amistad. Que la tenemos en muy amigo. Está en la calle del mercado, o sea que tenéis que estar por aquí. ¿Dónde estás, hermanita? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estará? La hermanita. Ifam. Bueno, aparte, a falta de Lifa, pues nos quedamos con Felicia. Si todos estuvieran para entregarle colmillos de bestia, conseguía los 100 amigos hoy. O sea, colmillos de bestia tengo un montón. Angélica. Lifa, ¿dónde voy a estar, tío? A ver, ¿dónde estará Shino? Aquí, aquí estás. Quieta. Vamos a ir a pasear. Sí. Vale, pues empezaré con ella, ya sabéis, con el tema de la amistad. A subirle la amistad un poquito. Y nada, lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo. Esto lo que sea, como siempre, lo paséis muy bien. Continuemos con Sword Art Online, con todo lo que tenemos por delante. Seguiré ahora subiendo la amistad con nuestra hermanita. Tenemos otra solicitud de amistad. O sea, ya tenemos aquí otra amiga. Vale, ya se nos... Ya sí que estaremos a 4/5 de conseguir el trofeo. Aquí ya me pondré a farmear con ella la amistad. Así que nada. Lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo directo, lo que sea. Como siempre, lo que penséis muy bien. Continuamos con Sao, con todo lo que tenemos por delante, que no es poco. Nos vemos hasta prontito. Chao. Adiós.